Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Esmeralda y en esta ocasión te voy a estar enseñando cómo hacer este gorro a punto cesta o canasta, como también se le conoce. Y pues espero y que te guste. Así que vamos a empezar con el paso a paso. Bien, para comenzar este gorro comenzaremos con un nudo corredizo. Tomamos nuestro estambre, bueno, yo así lo tomo. Tomo mi estambre con estos dos dedos para detenerlo. Enrollo mis dedos una vez, dos veces. Meto mi gancho de esta manera. Giro un poquito. Y esta hebra que tengo aquí es donde yo voy a hacer mi lazada, entonces yo ya puedo soltar esto aquí. Así. Okay. Entonces voy a subir con tres cadenas, llevo tres. Y aquí adentro voy a hacer 18 puntos altos, contando mis tres cadenas como un punto alto. Okay. Llevo dos, tres y así nos vamos a ir contando. 4 hasta tener 18. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Okay, vuelvo a jalar. Jalamos bien. Lo que sí te recomiendo es dejar una colita larga porque al final no queremos que esto se mire, entonces al ratito ya conforme se van a ir haciendo nuestros motivos se va a ir perdiendo, pero esta colita nos va a ayudar al final para cerrarlo bien aquí. Bueno, entonces vamos a subir en la tercera cadena y metemos nuestro gancho para hacer un punto deslizado. Vamos a subir con dos cadenas nada más porque iremos trabajando en relieves. El relieve vamos a tomar lazada y tomar, meter nuestro gancho de esta manera en nuestro punto. Entonces aquí está uno, pero como ya vamos a empezar a hacer los aumentos igual como se hace cualquier gorro, entonces vamos a hacer dos. Ahora este es relieve por enfrente y nos va a tocar relieve por atrás. Entonces, relieve por atrás así. Y sacamos una vez más porque ya es aumento. Tomamos una lazada y volvemos a meter nuestro gancho así. Sacamos y terminamos nuestro punto alto. Ahora toca por enfrente. Hacemos una lazada y metemos nuestro gancho de esta manera. Así. Una vez más, tomamos lazada, metemos nuestro gancho y vamos a hacer el punto alto. Ok, entonces esto lo vamos a continuar haciendo todos los 18 puntos, un relieve por enfrente y un relieve por atrás. Ok, otra vez por el relieve por atrás, metemos nuestro gancho y lo pasamos. Lo sacamos y hacemos un punto alto. Lazada y otro punto alto. Entonces, cuando ya lleguemos a este punto, yo regreso, voy a continuar haciéndolo. No te preocupes ahorita de esto que se te mira abierto. Ok, más adelantito solito se va a ir arreglando. Entonces, vamos a continuar trabajando. Recuerda, aquí hicimos nuestro relieve por atrás, toca por enfrente, por atrás, toda la vuelta. Me falta un solo punto para acabar mi vuelta y este es relieve por enfrente. Entonces es relieve por atrás, uno, y relieve por atrás, dos. Con esto acabo yo mi vuelta. Y la diferencia de esto a nuestros gorros que hemos hecho es que no voy a subir donde están las dos cadenas. Voy a meter mi gancho aquí
arriba de este punto alto, de este relieve, perdón, introduzco mi gancho y hago mi punto deslizado igual. Yo me olvido de estas cadenas. En sí, las dos cadenas para subir son simplemente para subir. No las vamos a estar contando en todas las siguientes vueltas, más bien prácticamente en todo el gorro. Entonces es uno, vuelvo a subir con dos cadenas. Ahora aquí donde es relieve por enfrente, vamos a seguir haciendo los aumentos. Si es relieve por enfrente, se trabaja por enfrente, y si es por atrás, se trabaja por atrás. Y entonces vamos a empezar a trabajar. Aquí tomamos la lazada y introducimos nuestro gancho. Entonces va a ser un punto alto y aquí es en nuestro aumento. Introducimos así nuestro gancho. Ahora toca por atrás. Tomamos la lazada y podemos voltear nuestro trabajo así para mirar. Entonces meto mi gancho y hago un punto alto. Uno. En este siguiente punto alto voy a hacer dos. Bueno, yo me equivoco. Punto alto, relieve, me entiende. Entonces ahí están mis dos relieves, que es mi aumento, y me paso aquí al siguiente set. Entonces aquí está, se ve así, prácticamente se mira uno, pero recuerda que tenemos dos, el de atrás. Entonces tomamos la lazada y primero voy con este de aquí atrás, y es uno, ahí se me dobló. Un relieve y nuestro segundo relieve, y aquí mismo hacemos nuestro aumento. Así. Ahora nos toca atrás. Metemos nuestro gancho y sacamos. Una vez más, lazada. Volteamos nuestro trabajo y vamos a introducir nuestro gancho y sacamos. Y ahora nos falta nuestro aumento, y esto lo vamos a repetir toda la vuelta, ¿okay? Entonces yo voy a estar trabajando toda mi vuelta hasta llegar a donde está nuestro primer set de relieves. Aquí estoy ya por terminar esta vuelta. Lo único que quería hacerles es repetir cómo vamos a cerrar las vueltas. Recuerden que subimos con las dos, no vamos a introducir nuestro gancho como normalmente. Lo que vamos a estar haciendo es ir aquí arriba de este punto alto y ponemos nuestro gancho, lo introducimos, agarramos la lazada y hacemos nuestro punto deslizado. ¿Okay? Vamos a subir con dos cadenas. ¿Y qué toca aquí? Pues hacer un relieve, dos relieves y dos relieves juntos, que es nuestro aumento. Y esta es nuestra última vuelta de aumentos. Simplemente ocupamos hacer cuatro vueltas de aumentos y con esto ya nos van a quedar nuestros motivos listos. Entonces, aquí ya hice yo los cuatro, porque estas dos cadenas no las cuento. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 relieves. Ahora me toca trabajar por atrás. 1, 2, 3, y aquí mismo en este punto 3 hacemos otro punto en relieve. ¿Qué? Una vez más, introducimos nuestro gancho y hacemos nuestro relieve. 1, 2 y 3, y aquí mismo hacemos nuestro aumento.
¿Ven? Y poco a poco esto se va cerrando. Bueno, entonces nuestro, una vez más, la parte del relieve de atrás. Uno. Dos. Tres. Y aquí mismo hacemos nuestro aumento. Listo, con esto vamos a continuar haciendo toda nuestra vuelta, todo alrededor. Y no importa que se te mire así, se mira como una florecita, da muy chicharrada así todavía. Pero conforme vayamos dando, vas a decir tú, wow, pero nomás con esta vuelta ya me va a quedar, sí. Porque ya nuestro trabajo va, conforme lo vamos a ir haciendo grande, sin hacer aumentos, va a ir tomando la forma. Entonces no te preocupes si tu trabajo se mira así, porque aquí era. Son dos vueltas y se mira así y ya con el otro se empieza a perder. Bueno, entonces continúo haciendo dos relieves y un aumento por enfrente y por atrás de nuestro trabajo y nos vemos aquí cuando ya haya yo acabado mi vuelta. Ya tengo terminada mi vuelta de aumentos y la vamos a cerrar y vamos a subir con dos cadenas, ¿okay? Ahora ya no vamos a hacer aumentos. Lo que vamos a estar haciendo aquí es simplemente hacer cuatro relieves por enfrente, cuatro relieves por atrás. Hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Para que se miren un poquito más separados y en la siguiente vuelta pues podamos trabajar bien y no estar batallando, ¿okay? Entonces ahora me toca hacer los relieves por atrás. Uno. Aquí ya se empiezan a mirar un poquito mejor. Dos, ándale, ¿qué pasó? Dos, tres y cuatro. ¿Qué? Entonces vamos a seguir haciendo la vuelta. Donde toca relieve por enfrente, hacemos relieve por enfrente y donde toca por atrás, los hacemos por atrás. Haz toda la vuelta, ¿ok? Entonces ya cuando lleguemos aquí, yo regreso. Aquí es para ya terminar la vuelta y vamos a hacer lo mismo. La cerramos y subimos con dos. Ahora ya no vamos a estar simplemente trabajando por enfrente, ya vamos a hacer el cambio. Donde es por enfrente lo vamos a hacer por atrás y donde es por atrás lo vamos a hacer ahora por enfrente. ¿Ok? Vamos a hacer un relieve ahora. Aquí lo vamos a tomar por atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora aquí son por enfrente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí son por atrás. Así. Bueno, estas vueltas van a ser cuatro en total, ya con el punto así cambiado. Entonces, así se empieza a mirar. Voy a terminar esta hilera y regreso para mostrarte cómo vamos a hacer la segunda de nuestro motivo. Este sería
Vamos a contar que este sea. Vamos a contar esto de los aumentos, no lo vamos a contar, vamos a empezar a contar de aquí. Nuestro primer motivo sería este que estamos trabajando. Aquí terminé ya la vuelta y la cierro y subo con 2. Ahora la segunda vuelta de nuestro motivo es, aquí hay un punto relieve por atrás, lo vamos a trabajar por atrás. Acá. Y donde hay un relieve por enfrente, pues igual lo vamos a trabajar por enfrente. Bien. Así. Y esto lo vamos a hacer por 4 vueltas. Entonces llevamos 2 y nos faltan 2 más. Y luego de ahí vamos a cambiar. ¿Okay? Entonces iremos cambiando. Aquí ya tengo 2 vueltas, son 2 vueltas más. Una vez acabadas nuestras 4 vueltas, ahora cambiamos de nuevo. Aquí donde es relieve por atrás, van a ser relieves por enfrente. Y donde son relieves por enfrente, van a ser por atrás. 4 vueltas y volvemos a cambiar. ¿Ok? Esto lo vamos a estar haciendo por 4 motivos en total. Recuerda que esta parte de aquí no la vamos a contar, ¿okay? Este nomás fueron pues nuestros aumentos y vamos a empezar a contar nuestros motivos a partir de estas 2 vueltas que estamos trabajando. Entonces, esta es mi segunda vuelta, me faltan 2 vueltas más y acabo mi primer motivo y luego 3 motivos más. Entonces, cuando yo ya tenga mis 4 motivos completos, regreso para decirte cómo terminamos la parte de abajo de nuestro gorro y enseñarte pues ya cómo queda nuestro gorro una vez terminado. Bien, una vez que ya hayas acabado con tus motivos, ya terminado, tu gorro se tiene que mirar de esta manera. Aquí eran las primeras 4 hileras. Y hicimos 1, 2 y 3 motivos más. Ok, el gorro ya está terminado. Lo puedes dejar así sin ninguna orilla o puedes hacer simplemente lo que yo voy a hacer. Van a hacer 2 vueltas de punto bajo. Ok, entonces vamos a hacer esto, jalar. Vamos a subir con una cadena, una. Y vamos a estar trabajando un punto bajo en cada punto. De esta manera así. Y esto lo vamos a hacer por 2 vueltas. ¿Okay? Aquí está, aquí empezamos. Puedes poner un marcador, puedes poner un poquito de hilo de estambre o simplemente lo dejas así. Entonces yo voy a hacer mis 2 vueltas y regreso cuando ya las haya terminado. Estoy aquí ya por terminar. Este sería mi último punto bajo. Y aquí vamos a hacer deslizado, una cadena y jalamos. Y con esto yo ya acabé. Entonces esto lo vamos a perder. Y este es nuestro gorrito ya una vez terminado. Bueno, en la parte de arriba, antes de que se me pase, yo les dije que dejaron esta colita larga porque como son muchos puntos altos aquí, pues no queremos que se nos fuera a hacer un hoyito aquí, ¿verdad? Entonces simplemente agarramos y le vamos a pasar una vez, pero tomando todo, ¿ok? Y ya con eso mismo aseguramos la parte de arriba para que no se vaya a abrir y ya y listo. Ok, luego perdemos este sobrante que tenemos aquí de nuestro estambre. Así se mira ya nuestro gorro ya una vez terminado. Si le damos la vuelta y miramos la parte de arriba, así se mira donde empezamos a hacer todos nuestros aumentos
y continuamos tejiendo. Bueno, pues si te gustó este video, no se te olvide suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos por subir. Y también puedes dejarme un like y también un lindo comentario. Sígueme en mis redes sociales. Búscame como SMTIY en Facebook y también en Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.